Hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión traeros. Y es que cuando me abrió el canal me gusta mucho hacer vídeos de transformación, pero últimamente no sé por qué no hacía. No es que no quisiera, es que no sé, no se me pasaba por la cabeza. Y el otro día limpiándome mi habitación encontré la camisa con la que he hecho este conjunto. Y bueno, pues pensé que me gustaría poderme ir a poner, porque era muy grande, no me gustaba. Y bueno, era de mi abuelo y me hacía mucha ilusión que me la pudiera poner de alguna forma. Y por eso pensé en transformarla. Y bueno, como veis, he hecho este top y esta falda de la camisa. Y el top lo he decorado con lentejuelas y abalorios, porque me encantan las lentejuelas y los abalorios. Si lleváis tiempo aquí ya lo sabéis. Y bueno, ahora me la puse con una camisa de debajo porque creo que para otoño puede quedar muy bonito. Y si os gusta la idea, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra camisa, colocarle encima una falda que nos guste, sujetarla con alfileres y recortarla por todo el alrededor, dejando un margen de costura de un par de centímetros. Para que la falda nos quede simétrica, la doblaremos por la mitad y la terminaremos de recortar e igualar. Ahora, quitaremos los alfileres, enfrentaremos las caras y lo coseremos o pegaremos por los dos lados. Una vez cosido, cortaremos una de las dos mangas para hacer la cinturilla. Colocaremos la falda encima de la tela y marcaremos el largo que hace y el ancho deseado, en mi caso 9 centímetros. Ahora haremos lo mismo con las dos piezas de la parte delantera. Una vez hayamos recortado las tres piezas, dejando un margen de costura a cada lado, las coseremos en el orden que estáis viendo en el vídeo. A continuación, doblaremos la cinturilla por la mitad, haremos una costura a cada lado y una vez hecha, giraremos la pieza. Para coser la cinturilla en la falda, enfrentaremos las piezas, dejando la cara bonita hacia adentro, le colocaremos alfileres por todo el alrededor y lo coseremos. Una vez cosida, doblaremos la cinturilla hacia adentro, la sujetaremos con alfileres y la coseremos. Finalmente, en mi caso, quise cambiar los botones para ponerle unos más vistosos, llamativos, diferentes, pero esto va totalmente a vuestro gusto. Para hacer el top, empezaremos haciendo el patrón. Doblaremos una hoja de papel por la mitad, doblaremos una camiseta que nos guste por la mitad, la colocaremos encima del papel y la marcaremos por todo lo alrededor. La parte superior del top, como podéis estar viendo en el vídeo, la marcaremos en forma de pico. Una vez recortado, ya tendremos el patrón hecho. Ahora, quitaremos la pinza de la espalda de la camisa para que nos sea más fácil calcar el patrón y recortarlo. Para hacer la espalda del top, recortaremos el patrón en línea recta y lo marcaremos y recortaremos en una de las dos mangas de la camisa. Para terminar con las piezas, recortaremos dos tiras de tela y les haremos un dobladillo en uno de los dos lados. Ahora, colocaremos la primera tira en uno de los dos picos del escote y la coseremos. Una vez cosida, haremos lo mismo en el otro pico. Como veis, dejaremos un trozo de tela largo sin coser. Una vez tengamos las dos tiras cosidas, las giraremos y les haremos un pespunte por todo lo alrededor. La parte que aún no está cosida la doblaremos hacia adentro para que el resultado quede más limpio. Una vez hayamos hecho lo mismo con la pieza de la espalda, enfrentaremos las dos piezas dejando la cara bonita hacia adentro y las coseremos por los dos lados. Una vez cosido y girado, haremos un dobladillo por toda la parte inferior del top.
Finalmente, cogeremos dos tiras de tela, las doblaremos como estáis viendo en el vídeo. Les pasaremos un pespunte por el lado que queda abierto. Coseremos las tiras en el top. Lo decoraremos a nuestro gusto, en mi caso cosí lentejuelas y abalorios, y ya lo tendremos hecho. Y nada, nos vemos el jueves con un vídeo más. ¡Adiós!